Hola. ¡Ey, vos, paterna! ¡Hola! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya casi! ¿Cuántas casas dijiste? ¡Seis! ¿Cuántas? Aquí pone la tía Mila, vamos. No, ya pasamos como. Tía Mila, vamos. Ya pasamos como 10, vos. No, nada. Lo que pasa es que es un terreno grande. Ah, calmate. ¡Tía Mila! No, y dime la tía Mila. ¿Qué chivas que hay? ¡Evo, diablo! ¡Ah! ¡Qué chivas que todo! Entonces, aquí ¿eh? También es. ¡Mira que vive el diablo, mi niña! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya, arrójame! No la vi. Verde, ah, espérame. Verde y roja. Es que María Verdosca. Es que por eso la hace. Ahí donde está el Chucho Blanco, metete hasta arriba. ¿Qué? Sí, para poner los micros aquí. ¿Qué cabe? ¿Y dónde vivís? Ahí metelo, ahí no importa. De retro o de... Como sea. Y salimos de retro. Sí, como sea. Ah, ahí es. Hasta el fondo, te digo. Ah, sí. Ah, pero es de la misma familia, entonces. ¿Para qué lo puede dejar? ¿Para qué va a subir el... No, por el blanco, pues, por el blanco. No, hombre, aquí lo va a meter, vas a ver. Ya lo salieron a saludar. Ah, aquí ves su familia también. Ahí donde está mi niño y mi abuela. Hemos llegado. Ah, ok. ¿Ahora fin de semana alejaste? Llegamos. Viene paterna. Paterna, dijo. Hey, se lo oí que dijo. Paterna. Voy, aquí te conocen todos por paterna, paterna. Paterna, todos. Todos, paterna. ¿Por qué paterna? ¿Pero por qué te pusieron paterna? Es que, así, a los amigos que tenía uno bayunco de antes, va, como que inventaban nombres así. Apodos. Y un solo me pusieron así, paterna. ¿Pero por qué? ¿Alguna razón que te dieran? No sé. Porque, no, por ejemplo, va, te voy a dar ejemplos de apodos, va. Por ejemplo, Rey Sope o Sope por el abuelo Sope. O por Ner. Pero el apodo del... Mírame, el apodo del diablo ese del Sope está bueno. Mírame. No, está bien. Es como... ¿Sapo? ¿Por qué le dice? Mi bisabuelo, abuelo y papá. Y yo. Bien. Entonces, si vos sos sapo por tu abuelo, vos sos Sope por tu abuelo. No, no era abuelo. Ni era abuelo. Sí, abuelo. ¿Chele? ¿Por qué le dirán Chele? Era padrastro. Ahí, yo como no conozco a nadie, no sé. Vale, va, aquí comienza mi casa. Esto, la tienda también. ¿Tienes tienda? ¿Tienes tienda, pues? Pero es como librería, más que todo. Fíjese que la historia es pasiva, va. En ese, ahí donde ves. Aquí vengan. Pero no es tuya la tienda. Yo me voy a poner acá. Vaya. Estás esperando. Pero yo me pongo aquí y vos nos explicás, vaya. Dale. Tu hermana se parece. Ese chalecito moradito que está allí, eso nada más era un cuarto, va, donde antes era una bodega, porque está aquí hace poco lo botaron todo y lo remodelaron, va, era la tienda de mi abuela. Pero era como de lámina quizás antes. No, era de ladrillo. Era okay. Una tienda de que ella desde hace muchísimo tiempo, casi como 14 años, comenzó la tienda y todo eso. Uh-huh. Y hace como un año atrás, como dicen, va, que existe como que la gente dice la brujería y todo eso, pero no sé por qué razón, pero ya se fue como se vino abajo y como ya estaba con ancianita, ahí pues ya ella prefirió mejor ya dejar todo eso ahí y ya quedó cerrada la tienda, va, y ahí donde era la bodega, yo cuando estaba trabajando le dije a mi mamá, va, mira, ¿y por qué no ponemos así, digamos, como cosas así de ventas de cuadernos o papeles? Mini librería. Ah, un chiquitito, va. Y me dijo ya que sí, va, tenía una buena idea, y con lo que yo estaba ganando, con lo poco que yo ganaba, comencé como a invertir y todo eso, porque fue mi idea, va. Y en ese pequeñito cuartito que está ahí, va, y ya después cuando yo... Ahí en la bodeguita. Ajá, me fui para allá y me acompañé y todo eso, que le quedó amando a mi hermanita, va. Y ya después, conforme pasó el tiempo, pues llegó una bendición grande para mi mamá y han construido esto, que hace como 15 días terminaron de hacer esto y se han pasado para aquí, no han pasado realmente todo. Y como le digo, no todo es de la noche a la mañana, le digo a ella, no, que poco a poco, pues primero Dios va a llegar como un momento de que sí va a tener un poquito más sortillito y todo eso, pero sí, ahí va poco a poco. Pero entonces es tuyo, previamente, tuyo. Ajá, esa es mi idea, pero yo se lo dejé a ellos porque, o sea, mi mamá hace venta de tortillas y todo eso. Ah, ok. Y la niña pues está estudiando todavía. Y aquí nada más solo era yo el que cuando trabajaba y le ayudaba a él. Ajá, ok. Porque sí tengo un hermano, pero vive aquí mismo en el mismo solar, pero casa propia abajo de él. ¿Vale? Aparte, ya, el hogar está, aparte, está acompañado y todo. Acompañado, como que tiene una niña y todo eso. Ajá. Ok. ¿Y la construcción quién la hizo? Porque se mira algo nuevo la... Sí, hace
poco la terminaron un albañil que mi mamá. Pero de parte tuya también. No, eso fue cosa ya de mi mamá. Ah, de tu mamá. Y eso salió de la venta de tortillas, por ejemplo. ¿Cómo? No, como le digo, el papá de ella, bueno, mi abuelo, ese le dio un dinero a ella. Ah, ya. Que okay. Vendieron unos terrenos. Ajá. Y con eso, pues dijo mi mamá, va, de que no había como en qué invertir, y le digo yo, hacer más grande ahí. Le dijo, pensar, o sea, en un futuro y tener fe que, pues, que todo va a ir bien y todo va a marchar bien. Le dije, me dijo, sí, tienes razón. Y ya, pues, hicieron eso y así. Ya uh-huh. Se construyó así grande. Ah, chivo, porque es una mini librería, pero también lo pueden surtir de más, como tipo de todo, juguetes y todo eso. Ajá. Ajá. Cosas de venta de cumpleaños. Y la idea de la librería se llevó. Ajá. Sí, me imaginé desde que vi aquí la librería, me imaginé la librería. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensaron? Alguien tenía librería allá en la barra. Ah. Y era tremendo. Ahora sí ya entendí por qué. Hasta 99. Sí, fue en 99 ahí. Un ah, ahora ya entendí por qué, ya bien. O sea, ¿es algo bonito? ¿Nervioso? No, o sea, es como que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado así porque de ahí, desde que estuve acompañado con ella, se agarré como un buen ejemplo, porque ellas son así como que les gusta bastante el negocio. Uh-huh. Y yo dije, ya, bueno, estando allá y no hay algo así cerca de ahí, ¿por qué no poner una yo así? Va, como una buena idea. Cabal. Es una buena idea, la verdad. No hay mayoría, ya pusieron quizás. Pero está ahí arriba. Ah, aquí abajo, aquí abajo no hay nada. Ajá. Okay. Yo iba a poner una cantina, pero ahorita uno. No hay negocio, hijo. Acá no funciona, un mala. Cantina no ponga. No, cantina, esta es una. Ya tuve una de aquel. Y no te fue bien. No me fue bien. Se la heredó al tío, dije, porque él no le. Solo él se la tomaba toda y no le. La policía lo sacaba. Ay, Dios. Entonces, paterna. ¿Tu hijo lo traes aquí también a pasar tiempo con vos cuando puedes? He entrado al canal, sí, ya me cuesta un poco más porque... ¿Lo puedes ir a ver porque está cerca? Sí, o sea, lo voy a ver, pero ya me cuesta en la forma de que mi mamá me dice a veces, ya no lo voy a poder ver porque... Si ¿Por lo traía? Tenía como una semana estarme aquí con ajá, él, cabal. Y ahora que es solo lunes, sí, solo me toca ir a mí. Ajá. Ya no lo puedo traer porque ya no me alcanza el tiempo a quedarme aquí y ahí salir a buena mañana con él. ¿Y no sería como que traerlo y que quede la semana aquí con tu mamá y luego llevarle el lunes? También se podría, ¿va? Sí, porque ella... Para que no pierda el cariño de la... abuela. La abuela, cabal. Sí, porque eso sí... ¿Y te lo prestas sin problema también? Ajá, eso. Eso es bueno también. ¿Cuántos años tienes? 3 años. ¿3 años? Niño, para chulo, ser tan lindo. Chulo. Por eso habían congeniado con, chico, por eso con la lady, chico, pero se fue la lady. Ya no tienen algo en común. Y así por eso, pero ajá, sí lo voy a ver todos los lunes. Después de que qué bueno. Librería, va a ser gimnasio. Doble planta. Igualito, allá lo quiere. Esta vez, está bien, pues. Sí. Sí. Imitar lo bueno es bueno. Sí, porque eso es lo que dijo él, para lo que aprendió de ella, que ella es lo que le gusta es el negocio, es cierto, porque a ella sí le gusta el negocio. Uh-huh. Y anda siempre al 100. Y le gusta el fútbol también. Le gusta el fútbol. Uh-huh. Ya lo vas a llorar. Pero él sí puede. Ah, pues no le metes con todo a Jimbo. Claro. Obligado. Vaya. Entonces, paterna, en Antillo llegamos. Alcanzamos a llegar aquí porque. Había tiempo, pero ni modo. Cállate, vos estás me tenés enojada. Yo no te estoy hablando vos, lo dije aquí. A mí se divide. Entonces alcanzamos a llegar, menos mal, con media luz de sol. Así que, ¿qué te parece si nos presentas aquí a tu familia? Sí, va, sí, y también nos contás tu historia. De amor. ¿Es de amor o de desamor? Ah, pasemos aquí para verla. Sí, ajá, es que está bonita. Hasta piñatas tiene. Hasta volado para decorar, mire. Ajá. Ah, de verdad. ¿Sobrino suyo también? Ah, es que la inmersión de familia suya. No me. Ay, Dios. Ve ahorita. Ay, cierto. Para vos, ayer o antier se pasaron ya todo para aquí. Por eso le digo que hace como 5 días fue que terminaron todo eso. ¿Cuál? Todo o sea que todo esto está nuevo, 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 nuevo. Ah, ok, por eso que huele hasta cemento ahorita. Ajá. Y fresco. Vaya, ahí es mi mamá, ahí es mi hermana. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. Hola. Pero por paterno. Ah, vaya. Hola, hijito. Gracias. Ah, te este le digo. Pero por Emma. No, por el duermo, pues. Cierto.
Ah, muchas cosas que no le ha contado a su hijo. Mira. Se lo carrileó. Se lo descarrileó. Se le quebró la mano. Ella es tu tía. Es tu tía, no. O esposa de tu tío. Ajá. Esposa de tu tío. Yo como tía, le digo. Tía. No, tía, de tía del diablo. Ja. No es tan bonito ser tía del diablo, pero. Sí. Del zap, del sope, del sope, oh, perdón. Sí. Hola, ¿qué tal? Es mi tía. Sí, pase. O sea, te sentí con mi casa. Sí. Qué bonito tiene la tienda usted, bien surtida. Nada. Sí, hace 5 días nos pasamos, todavía falta que pintar. Ajá. Ahí estaba, teníamos ahí. Ahí estaba bien apiñado todo. Sí. Mentira, me va a llevar el maestro. Sí, ahorita como andas eso, te duele, que te duele, te conviene. Mire, y ese bueno para todo, así como de muscularte entre las rodillas, el muslo. ¿Quiere uno? Va a llevar uno. Para que no la sobe. Y la idea también es poner productos de farmacia o solo librería. De todo un poco. Un 99, como dijo la vez. Ay, que te dije, pero vamos a pasar de librería 99. No, pero así como tienda, ¿no? Quizás así como todo, así como ropa y nada. Ok. Ya, ya le comentó su hijo de dónde viene la idea de la librería. La risa le da. Cuéntele. Mira, ya lo anda ahí, qué bicho es. Sí, como él fue el que emprendió este negocio, ¿vale? Uh-huh. Y qué buena tenía su... Ajá. Su gran negocio. Su yo de eso también de la voladito. Y la vez, sí. Entonces, por eso fue de que él me dice, mira, mamá, a veces hay que surtir y hay que ser más grande, ¿verdad? Yo le digo, está buena la idea, le digo, las hemos ido haciendo poco. Uh-huh. Ese es bueno. ¿Y usted vende tortillas también? Sí, vendo tortillas. Ah, qué ya, bien. ¿Cómo las da usted? Cuatro por la cuora, qué barata está. Y allá abajo los tres, tres por la cuora. Sí, tan baratas.